Donald Trump envió nuevamente sus comunicados a través de Twitter. Creo que le da flojera dictar memorándums o algo así, no, que fuera más oficial. Formidable no, con eso. El medio de comunicación oficial del presidente de Estados Unidos es Twitter. ¿Cómo? Y comunicó en esta ocasión que por primera vez, es que le han renunciado ya todos, ¿no? Todos. Que por primera vez en la historia, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, será dirigida por una mujer. Ella será Gina Haspel, quien actualmente ocupa el cargo de subdirectora de la institución. Y el que era director de la CIA, Mike Pompeo, se convertirá en el nuevo jefe del Departamento de Estado. Ya renovó todo su gabinete como tres veces, ¿verdad? Sí, es que los compromete muy severamente, interfiere en su actividad, los desmiente, los acusa, entonces no pueden trabajar así. Oye, y comentaban que ayer nuevamente tuvo una conferencia en la que insultó a la mitad de los asistentes, que eran en su mayoría reporteros. Ah, claro, bueno, eso ya debe irse acostumbrando. Pero también insinuó que ya iba a dejar en paz lo del Tratado de Libre Comercio y que iban a continuar en él. Porque lo han presionado, y él le explica, es que me han presionado tanto empresas de Estados Unidos de que no elimine el tratado, que pues voy a concluir rápidamente las negociaciones. En las condiciones en que se encuentra. Que esa conclusión no sea adiós tratado, sino se mantiene el tratado a petición de cerca de 40 empresas muy importantes que dependen del comercio, libre comercio con México. No, pero además ya lo habían dicho muchos de los empresarios, a ellos les perjudicaría. Sí. Les perjudicaría y tendrían que disminuir el número de empleos que ofrecen. Lo mismo que le advirtieron con lo de los aranceles al acero y al aluminio. Sí. Lo confrontaron, le llevaron estadísticas, datos y estimados de pérdidas para Estados Unidos si el tratado es roto. Entonces, parece que lo disuadieron, pero no puede uno estar seguro. Bueno, yo creo que hay funcionarios en México que están haciendo chonguitos para que lo cumpla. Pues sí. Desde que estaba en campaña el señor Trump, se hicieron una serie de comentarios acerca de relaciones, sobre todo cuando él era dueño de la Reina de Belleza. Porque muchas reinas, bueno, algunas de las reinas de belleza dijeron que habían sido maltratadas verbalmente por el señor Trump. Y entre todos esos rumores y comentarios surgió la voz de una actriz porno que hizo acusaciones serias acerca de su relación con el señor Trump. Y desde aquel momento y ya cuando había ganado las elecciones, un abogado se presentó con ella y le dijo, a ver, vamos a firmar este contrato de silencio con sobrenombres. Un nombre de Peggy para ella y el de David para él. Entonces lo deberían de firmar y ella lo firmó. Aceptó el dinero que le ofrecieron, que se me hizo muy poquito, $130,000 por eso. Pero con el paso del tiempo, y quién sabe quién le aconsejó y le dijo, oye, puedes sacar más vendiendo la historia. Eso es lo que yo supongo. Y ella ahora se niega a respetar ese convenio de silencio, porque además Trump no lo firmó ni como David ni como Donald. Sí, no, es inválido. Sí. Con seudónimos, pues eso es una broma, ¿no? Bueno, entonces, sí, por ahí hay una vía
estrecha y tortuosa que puede llegar al corazón de Donald Trump. Es muy curioso Estados Unidos, pero Donald Trump le ha hecho mucho daño a los Estados Unidos, con su, sobre todo con su diplomacia internacional, ha sido muy mala. Y puede caer por esto y no por todo el daño que le ha hecho a los Estados Unidos. Se trata de una señorita que se llama Stormy, ¿no? Algo así como Tormentita. Y ella lo que está alegando es que cuando medio se supo esto, el abogado de Trump dijo que el dinero que se había pagado había sido del dinero de Donald Trump, que no habían sido fondos públicos. Entonces, en ese momento ella dijo, tú ya violaste el pacto de secrecía, sí, que habíamos firmado, por tanto yo también ahora ya no tengo ninguna obligación de respetarlo y voy a contar todo. Pero van a ver cómo esto sí lo va a perjudicar. Todo lo demás que ha hecho, no, pero acuérdense de Clinton, ¿no? La bronca, sí, que tuvo. No, pero es diferente, ¿no? Acá, por ejemplo, en el caso de Clinton, fue la mentira lo que le causó tantos problemas. Y bueno, y luego el mentado vestido que había guardado esta mujer, Mónica Lewinsky. Pero siento que fue otro tratamiento, ¿no? E incluso hasta las personalidades, ¿no? De las que estamos hablando. Como sea Clinton, sea un político, un hombre con educación, con cultura, con formación. Y Trump es un empresario, que obvio que también ha de tener conocimientos de las empresas. Y lo que decías, César, de que ha manejado muy mal la diplomacia. No tiene diplomacia. No tiene diplomacia y además muchas de las decisiones que ha estado tomando, sobre todo últimamente, son unilaterales. Únicamente son decisiones que él toma sin tomar, ahora sí que sin contar con todos los que son su equipo, ¿no? O incluso el Congreso. Se ha corrido ya sustituyó a toda la Casa Blanca. Uh-huh. O han renunciado porque no lo aguantan. Pero sí lo puede dañar seriamente, aunque sea un caso diferente al de Clinton, porque está cometiendo un desacato, está extorsionando, ¿no es así? Así es, ocultando información. Y la doble moral que se maneja muy abiertamente en Estados Unidos, en este sentido sí lo puede tirar. O causarle un problema serio. Sobre todo es una relación de infidelidad evidente. Uh-huh. Y eso también está muy mal visto porque los Estados Unidos, sea como sea, es un pueblo de puritanos. Uh-huh. Sí, pero quien importa son los republicanos en el Congreso. Es lo único que importa. Lo que opine la población en general, no les tiene sin cuidado. Si logra convencer todo este proceso a un cierto número de republicanos de que, en efecto, él no merece estar en la presidencia, se puede iniciar un juicio de residencia, que ya lo llaman impeachment, ¿no? Yo me refiero a perjuicio especialmente en la reelección. Eso ahí, si manejan bien los tiempos de la tormentita y la dejan que se acerque un poco a la reelección, ahí sí quién sabe cómo le vaya. Ahí puede ser muy importante. Más bien cobrar. Y ahí sí puede sacar una muy buena lana.